La Secretaría Distrital de Movilidad, desde la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito, propone los siguientes ejes transversales para la enseñanza de la educación en seguridad vial. La vida como valor supremo. Debe ser asumida como el derecho a la libertad y a la seguridad que tienen las personas, por lo que se hace necesario que uno de los pilares de la educación en seguridad vial sea la protección de la vida. La prevención de la siniestralidad vial y el respeto de la vida propia y la de los demás. Movilidad humana. Una política que considera al ciudadano como el eje rector de todas sus decisiones. Mira la movilidad como un derecho que debe ser atendido para avanzar hacia la equidad. Aporta elementos para el acceso, la seguridad vial y el disfrute del espacio público de la ciudad. Espacio público y ciudadanía. La ciudad como punto de encuentro para todos busca promover la apreciación y valoración de los espacios como fundamentales para la socialización, la interacción y la convivencia de las personas. Seguridad vial como construcción individual y colectiva. Hace referencia a la seguridad vial a partir de la autorregulación y la corresponsabilidad. Busca formar en la interiorización de actitudes positivas que se manifiesten en las vías y espacios públicos fundamentados en la necesidad de compartirlos dentro del respeto, la tolerancia, la solidaridad y la protección mutua. Sentido y apropiación de la norma. El valor de las normas como mecanismo de orden, protección y armonía que buscan promover el respeto, acatamiento y conocimiento de las pautas de comportamiento que asumen las personas en su movilidad y en su desplazamiento por los diferentes espacios que lo rodean.